Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Hoy comenzamos con distintos temas vinculados a la producción agropecuaria, con muchísimas novedades del sector productivo, con presentaciones en lo que hace a la cuestión de la ganadería y, por supuesto, con todo el valor agregado. A partir de este momento, Mundo Agro, que comienza con esta nota. Del 1 al 3 de septiembre, El Campo expone su trabajo en el corazón de la Argentina. Vení con tu familia y viví una experiencia única en la Expo Rural de Jesús María. Stands comerciales, espectáculos en vivo y sector granja para los más chicos. Te esperamos del 1 al 3 de septiembre en el predio de Malabrigo. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Ministro, coméntenos cuál es la impresión que tiene de esta exposición rural y sobre todo qué le quedó de esta presentación de Indicagro donde estuvo presente recién. Bueno, muy contento. Primero queríamos estar acompañando a la Bolsa de Cereales en este nueva decisión que apunta fundamentalmente a tener un índice para autoevaluar qué pasa en la producción en Córdoba. Nos parece muy interesante y a su vez va en línea con lo que nosotros estamos tratando de promover, que son las buenas prácticas agropecuarias. Uh-huh. Así que bueno, y después participando en una charla de gente amiga, pero con mucha representatividad. Fíjate vos que estuvieron la gente de ACREA, de APRECID, gente vinculada al tema privado, tanto desde el punto de vista de la comercialización como desde el punto de vista financiero, gente como Marcelo Reguna, que de pronto, como se dijo, tiene la sabiduría necesaria para saber qué cosas estamos haciendo. Fíjate vos cuando la palabra de él dice Córdoba está haciendo punta y está tomando un poco la decisión de la red de buenas prácticas para avanzar en un programa de promoción en forma concreta, bueno, a nosotros nos llena de estímulo y de respaldo, que creo que esto es lo que nosotros estamos necesitando. A veces uno toma definiciones y no sabe bien qué resultado va a llegar a tener o qué éxito o qué respaldo desde el punto de vista tiene. Así que yo me voy muy contento porque creemos que estamos haciendo las cosas bien, no porque lo digamos nosotros, sino porque la gente que tiene experiencia y que hace rato que viene batallando en estos temas, nos está diciendo sigan para adelante y ojalá que esto pueda convertirse más temprano que tarde en una política pública nacional. Bueno, Reguna, que ha estado manejando la política en materia productiva a nivel nacional, dijo esto de que ha hecho Córdoba debería ser una política a nivel nacional. Y no tengo ninguna duda, nosotros me parece que este programa de promoción voluntario y como dicen distintos actores del sector, estamos haciendo punta y ojalá que esto sea exitoso, porque si es exitoso va a ser tomado por todos. Por eso que estamos tratando de ponerle mucho esfuerzo, mucho recorrido, mucha alianza estratégica en distintas instituciones. Hay más de 50 instituciones que están avalando esto y tenemos un territorio obviamente inmenso. Las cosas por ahí que son nuevas, que son novedosas, genera mucha incertidumbre y hay que tratar de sacar o despejar esas dudas y por eso bueno que estamos tratando de que este camino que estamos haciendo pueda hacerse con total éxito, porque insisto mucho en esto, es una decisión que ha tomado el gobernador, pero una decisión que hemos tomado fruto de estar convencidos de que esto es lo que estaba necesitando nuestra producción, pero no teníamos un espejo donde mirarnos, estamos permanentemente en prueba y error. Pero creo que vamos a llegar a fin de año con un programa que se puede ejecutar y donde productores, yo estoy notando, están tomando mucho compromiso y un cambio cultural enorme para avanzar en este objetivo que todos tenemos y que a veces no se ha materializado, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. O sea, ese es el gran desafío que tiene este programa de buenas prácticas. Bien, ministro, casualmente hemos conocido que han decidido extender el plazo para la inscripción. Claro, porque nosotros teníamos esto que te decía, que hacemos camino al andar porque pusimos un término, después nos encontramos también que hay mucha expectativa, pero también necesitan tiempo para poder implementarlo.
hay muchas dudas también en el programa con respecto a cómo meterse, pareciera que a veces genera algunas dificultades, pero en serio es un programa que es muy accesible. Lo que pasa es que a veces tiene que tener la ayuda de los implementadores, de los técnicos, y en ese sentido estamos recurriendo a estos talleres para que realmente nos ayuden a implementar este programa. Se ha extendido, ya veremos hasta qué fecha. Lo importante, insisto, cuando el gobernador puso estos recursos, es para que sean ejecutados en su totalidad, que puedan acceder a todos, y no tengo ninguna duda, insisto, Julio, que vamos a llegar a buen puerto con este programa. Por eso que es muy bueno que podamos estar en estos espacios como la sociedad rural, vinculados a otras herramientas que tienen que ver con esto, como el tema Indicagro, porque ayudan a fortalecer y a reforzar lo que venimos haciendo. Decimotercer remate anual de Cabaña Los Socavones. Excelentes ejemplares Braford y Brangus. Amplios plazos de financiación. Martes 29 de agosto, 11 horas, en Estancia Las Corzuelas, Quilino, Córdoba. Momento de irnos a una pausa en instantes. En Mundo Agro seguimos con otros temas de interés. Por supuesto, aquí en la pantalla que se dedica precisamente a difundir las cuestiones vinculadas al valor agregado. Ya seguimos. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes.